Yo creo que la salud mental es cuidar nuestras emociones, cuidar nuestro comportamiento y cuidar cómo gestionamos la vida. Es cierto que la salud mental tiene una parte muy fuerte, que es los trastornos mentales, que son muy duros porque son motivo de gran sufrimiento, y el mundo de las drogas y las consecuencias que ellos tienen. Pero hay otro mundo de la salud mental, que es que aquellos que no tienen esas enfermedades tan graves sepan cuidar su mente, sepan cuidar su comportamiento para romperse o romperse las menos veces posibles. Porque de verdad te digo una cosa, Laura, conozco muy poca gente que nunca se haya roto, que emocionalmente nunca haya tenido un momento de ¡ay! Cuidado, vértigo. Mi sensación es que todos nosotros hay momentos que por muy bien que estemos, tambaleamos. Entonces tenemos, hay que visibilizar momento... que la salud mental es cosa de todos y de todas, ¿verdad, María? Efectivamente, mira lo que pasó con Simone Biles cuando ella reconoce en plenas Olimpiadas que no va a presentarse por un tema de salud mental, ¿no? Lo curioso es que hubo críticas de todo tipo. Gente apoyándola, pero gente diciendo... Al ser una deportista de élite debería estar preparada para no romperse. Al revés, cuando llevas tu mente a la exigencia hasta el límite, todos los mecanismos cerebrales, de los que hablo mucho de cómo hacer que te pasen cosas buenas, se vuelven muy vulnerables, porque te conviertes en un estado de tensión mantenido, tiene consecuencias en la salud física y psicológica. Y cuidar las emociones, como dices, ¿es esa la clave de hacer que nos pasen cosas buenas? Realmente, porque claro, en el libro haces un recorrido de cómo cuidarnos a todos los niveles, de alimentación, descanso, y las emociones es una parte muy central. ¿Sería esa clave que tú le darías como spoiler a quien no haya leído ese primer libro? Pues mi editor lo resumiría en unos pocos puntos. El primero es que le pasan cosas buenas a aquel que sabe conectar con lo bueno que le pasa cada día. El día siempre tiene cosas buenas y cosas malas. Todos los días. Hay días que hay cosas muy malas, hay días que hay cosas muy buenas. Pero la mayor parte de los días nos suceden algunas cosas buenas y otras malas. Y lo importante es la capacidad que tenemos de conectar con lo bueno y de gestionar lo malo. ¿De qué depende eso? Depende de mi historia. Es decir, si yo soy capaz de cerrar las heridas del pasado, ser consciente primero de ellas y luego cerrarlas, esto me va a ayudar. Si soy de aquellos que vive enganchado a las cosas malas que me han pasado, da igual que sucedan cosas buenas, que no las vas a ver. Lo segundo es el sistema de creencias que tú tengas en la vida. Todos nosotros tenemos un sistema de creencias, una serie de ideas sobre cómo deben ser las cosas, cómo quiero que me traten, cómo debería ser la política, la economía, cuánto quiero que me paguen, cómo quiero que me trate mi marido, cómo quiero que sean mis hijos. Es decir, todos nosotros tenemos unas ideas prefijadas y cuando salen de nuestros esquemas nos alteramos y la realidad que estamos percibiendo nos perturba mucho más. A veces nos falta esa capacidad de abrir un poco la mente, ¿no? Y es que esto yo quiero que sea. Si a mí me dijeron que los niños, digo, porque ya que estamos en las madres, que los niños comen, toman el pecho cada 3 horas y el mío me pide cada 2 y media. Yo he visto mujeres sentirse profundamente frustradas por esto, ¿no? Bueno, pues esto elevado a la enésima potencia nos afecta mucho. Lo tercero y básico es el estado de ánimo. Si yo estoy mal, si estoy triste, si estoy deprimida, si estoy ansiosa, si estoy en un momento de enorme tensión, mi realidad no me va a gustar y voy a estar en tensión con la realidad. ¿Y de qué depende mi estado de ánimo? Si duermo, clave, y más en las mujeres y más si tenemos hijos, depende mucho de las circunstancias, no es lo mismo estar en pandemia, estar confinados, tener a los niños dentro de casa, trabajar, estar en ERTE, teletrabajar... Depende mucho de la bioquímica, es decir, la fisiología del organismo y más desde la mujer, es profundamente importante. Es decir, desde los estrógenos, la progesterona, menopausia, posparto, parto, lactancia, síndrome de tensión premenstrual, todo eso es absolutamente clave. Y si tengo alguna enfermedad asociada, desde cualquier problema inflamatorio, no olvidemos, Laura, y esto quizá tú no lo hayas oído, lo cito brevemente en el primer libro, muchas depresiones se ha visto que son cuadros inflamatorios del organismo. Entonces, a veces lo que estamos es estar inflamados, que estamos tristes, y cuando estamos inflamados y tristes, nuestra interpretación de las cosas es peor y, por lo tanto, es mucho más difícil que nos pasen cosas buenas. Bueno, y luego una cosa clave... Dime. Y la última cosa clave en este sistema es la personalidad. A mí me parece muy importante que nos demos cuenta que tenemos una forma de ser. Entonces, esa forma de ser viene con nosotros. Mucho es adquirido y otro es heredado y otro depende de los traumas o heridas que tengamos. Pero esto es una cosa muy importante, porque si yo soy sensible, el sensible al estrés se convierte en una persona muy vulnerable. El obsesivo ante el estrés entra en pensamientos en bucle. El impulsivo o la impulsiva ante el estrés se pone agresiva. La persona que es tímida ante el estrés se bloquea. Entonces,
parte de que me pasen cosas buenas es que yo hago un análisis sincero de mi forma de ser. ¿Cuánto es mi personalidad? ¿Cuánto son mis heridas? ¿Y cuánto es el miedo que yo tengo a enfrentarme a las cosas? Y ya finalmente, y aquí te cierro, cómo hacer que te pasen cosas buenas, es esa capacidad que yo tengo de enfrentarme a la realidad, que muchas me habréis escuchado, que es el sistema reticular, activador ascendente, que es esa zona con un nombre terrible, que, pero con una función mágica. Está en el tallo encefálico, detrás del cuello, y es la zona que me permite filtrar de todo aquello que me sucede y quedarme con lo bueno o lo malo. La mujer embarazada que empieza a ver carritos de bebé, la que está buscando guardería y de repente ve que su barrio solo hay guarderías, la que se quiere cambiar de coche y de repente el coche nuevo que quiere comprarse lo tiene todo el mundo. Es esa zona del cerebro que nos trae lo que nos gusta. No significa que por arte de magia vaya a aparecer delante de ti. Significa que porque lo desees con fuerza, tu cerebro va a hacer todo lo posible por mostrártelo. Y si está cerca, lo verás. Por eso yo termino diciendo que al 90% de la gente que no le pasan cosas buenas, a veces es porque no sabe lo que quiere que le pase. Y por lo tanto, su mente no se lo muestra. Puede estar delante y no verlo. Qué maravilla. Y ahí es tan importante activar ese sistema reticular. Qué maravilla, se me ponen los vellos de punta escuchando a Marian y no miento. O sea, qué recorrido tan maravilloso nos ha hecho de lo importante de cómo hacer que te pasen cosas buenas y qué de cosas clave ha dicho. Porque esto que dices de tener claro lo que queremos es fundamental, eso por supuesto, pero pasa también que a lo mejor no somos conscientes de que estamos queriendo algo y nos lo muestra el cerebro inconscientemente. ¿Puede pasar o no? ¿O siempre somos como muy conscientes? Es más fácil que te suceda si eres consciente. Es decir, si tú de repente dices, me encantaría cambiarme de trabajo e irme a una empresa de comunicación o irme a una empresa de marketing, y encima las tres que más me gustan son estas tres. Y entonces dices, yo como digo yo, digo, voy a activar mi sistema reticular. Es decir, voy a hacer todo lo posible por que si hay alguna posibilidad esto suceda. Yo recuerdo, yo he contado muchas veces la anécdota de Patrick Dempsey, que tiene mucha gracia, que es cuando una paciente muy obsesiva me vino obsesionada por Patrick Dempsey a la consulta y solo habló una hora de Patrick Dempsey. Le dije, le puse una lista de pautas para dejar de ver sus series, dejar de pensar en él y tal. Y estuve una hora hablando de Patrick Dempsey, viendo sus fotos, la otra no me paró de hablar. Y al terminar la consulta me fui a la farmacia y cuando volvía a Y cuando fui a la farmacia volví y en la puerta de mi consulta estaba Patrick Dempsey y estuve mucho tiempo asustada, pero me di cuenta. ¿Qué me dices? Bueno, pero lo más divertido fue que llamé a mi paciente y le dije, mira, tira las pautas y vete para allá que lo tienes aquí. Pero yo me pregunté, ¿cómo lo he visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue? Tuve una idea clara. Si yo no hubiera hablado de él durante una hora, no lo habría visto. No, porque no estaba en mis 100 primeras, 1000 primeras prioridades. A mí me ha pasado en muchas ocasiones de mi vida decir, ay, me encantaría que eso total, porque este tema me interesa muchísimo conseguir esto para mi hijo, esto para mi marido, esto para mí tal, y que de repente pasan 24 horas y alguien me dice, oye, por cierto, ¿te sabías que? Digo, era lo que necesitaba. A veces lo que pasa es que no nos escuchamos. Sí. Y entonces, a veces te puede caer de golpe y lo menos inesperado y de repente, y boom, delante de ti y es el trabajo de tu vida, el hombre de tu vida, la suerte de tu vida. Mi experiencia, escuchando cientos de historias al año, es que tienes que tener diseñado un pequeño plan. A veces el plan no funciona, hay que recular, volver a hacer perspectiva y cambiar de plan. Pero es mejor decir, ay, me encantaría conseguir esto, llegar a esto, que esto me sucediera, porque si surge alguna oportunidad, tu cerebro la va a detectar y te la va a mostrar. Si tú no sabes que eso es lo que te interesa, la posibilidad de que tu cerebro te lo muestre como algo interesante pasará de largo y con los años dirás, qué rabia, eso me hubiera venido fenomenal. Pero sí, es que en el momento que sucedió, tu mente no estaba conectada con tu ilusión y con tu realidad. Esto es muy de meditación también, Marian, porque cuando meditas, visualizas aquellos deseos o cosas que quieres conseguir y curiosamente, cuando yo he hecho ese tipo de meditación de concentrarme en, por ejemplo, en 5 cosas que quiero que pasen o en ese plan de acción que tú dices, a los días siguientes he ido viendo señales. Yo le llamo señales, pero es que pasan cosas. Es que de repente van pasando cosas y lo que tú dices, vas conectando y dices, esto tiene sentido con esto que yo deseaba. O sea, de verdad, desde aquí a las malas madres, que yo lo diga seguro que tiene menos fuerza, pero que Marian Rojas nos diga que si visualizamos las cosas que queremos pueden pasar, esto me parece maravilla pura. ¿Qué te iba a decir? En el libro de Encuentra tu persona vitamina, hablas de algo que ya has comentado y que me parece muy interesante el concepto, que es que dices, y a mí me preocupa muchísimo, dices, la vida actual es inflamatoria.
Claro, porque has dicho que la depresión incluso puede ser por inflamación de nuestro organismo, pero es que en general la vida es Sí. inflamatoria. ¿Qué quiere decir esto, Marian? Mira, me encantaría que las malas madres entendieran esto. O sea, nosotros tenemos una hormona del estrés que es el cortisol, que me habréis oído hablar de ella hasta la saciedad. Aunque quiero que sepáis que he abandonado, me he divorciado del cortisol Has pasado de la guerra al cortisol, yo lo pongo y me aquí he a pasado enamorada de la oxitocina, luego me lo a enamorar de cuentas. la oxitocina. He estado 10 años estudiando el cortisol hasta que he descubierto la oxitocina y he dicho que oxitocina conmigo para siempre. Pero es cierto que durante unos años todo aquello que se publicaba sobre el cortisol lo leía. Tenía un exceso de información del cortisol. Activé mi sistema reticular con el cortisol hasta que llegó un punto que lo apagué porque dije, oye, ya. Pero una de las cosas interesantes es que el cortisol es la hormona del estrés. Cuando uno está en modo estrés, en modo alerta, en un momento de amenaza, tenemos un pico de cortisol. Y luego ese pico de cortisol va bajando a lo largo del día o a lo largo de la semana, según el tipo de estrés que recibamos. Lo que hemos observado es que cuando uno vive en una situación de tensión constante, en una situación de preocupación constante, real o imaginaria, esto, Laura, quizás es de una de las 5 ideas más importantes del podcast. Amenaza real o imaginaria tiene el mismo efecto. Tanto la preocupación de si me pasa algo, si me pasa algo, ¿qué me está pasando? Activa el sistema de alerta y de amenaza. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es bajita y tiene que ser bajita para que podamos dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, que se activa para que podamos hacer frente al día. El cortisol, los corticoides son glucocorticoides y seguro que todas las madres que me están escuchando en algún momento le han puesto un corticoide a sí mismas o a sus hijos. Estilisona, bebiendo para las bronquitis, bronquiolitis, eczemas, dermatitis, porque son potentes antiinflamatorios. Pero lo que se ha observado es que cuando uno vive en una situación de estrés mantenido, se desactiva ese sistema inmunológico, el sistema adrenal, el cortisol, y lo que sucede es que yo me empiezo a inflamar. Paso de ese cuadro antiinflamatorio a inflamarme. Pues como si hubiera un agotamiento del organismo de luchar tanto contra los elementos. Y paso a gastritis, gastroenteritis, dermatitis, todo lo terminado en itis. No olvidemos que lo terminado en itis es inflamatorio. ¿Qué pasa? Que una sociedad inflamatoria, una sociedad inflamada, es una sociedad que su mente también está cambiando. Inflamamos los núcleos del cerebro y todo eso nos lleva a poder, la base de muchísimas enfermedades graves, desde enfermedades neurológicas, neurodegenerativas e incluso cánceres, tiene mucho que ver con la inflamación y con que el sistema inmunológico está dañado. Y no olvidemos otra cosa, no es solo por el estrés, que totalmente, también tiene que ver con la alimentación. Hay alimentos inflamatorios, hay alimentos que te los tomas y te inflaman, pues ya los conocemos, los ultraprocesados, sin ir más lejos. ¿Se trata de no tomar jamás un ultraprocesado? Yo no lo hago, porque a mí me encanta comer y considero que es el equilibrio, ¿no? Es decir, me encanta la comida saludable, pero me encanta la comida rica. Entonces ahí hay una lucha interna. Pero cuando estoy más inflamada por estrés, como mejor. Cuando me noto más relajada, estoy en vacaciones y noto que mi cuerpo en ese momento no se siente tan dañado por la alimentación, pues me tomo mis pequeñas cosas que quizá en otros momentos lo haría. Pero cuando uno se conoce, cuando uno conoce cómo funciona su cuerpo, es mucho más capaz de hacer frente a lo que le pasa. Y tú me lo habrás leído, Laura, en varias ocasiones, que es comprender es aliviar. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Sabe por qué le pasan las cosas. Sabe por qué se inflama, le tiembla el párpado, se le hincha la tripa, tiene dolores, tiene reflujo, tiene migrañas, tiene tensión a nivel muscular. Comprenderse tiene una fuerza enorme. Comprenderse tiene una capacidad de hacernos libres y poder tomar decisión fundamental. Hay que entrar a comentar el enamoramiento de Marian con su nueva pareja, la oxitocina, porque además me hizo mucha gracia, antes de escucharte hablar de la oxitocina con nuestra querida Cristina Mitre, yo le llamaba a mis ratitos durante 17 meses, he dado lactancia materna a mi tercera hija, creo que la pandemia ha ayudado mucho a poder tener esos ratitos, que con las otras dos no pude tener tan larga lactancia materna, y yo le llamaba a mis ratitos de paz. Marian, antes de saber tu Qué relación, suerte. antes de saber que eso era oxitocina, la gente me hacía entrevistas y yo decía, es que son mis ratitos de paz. A mí me ayudó muchísimo durante el confinamiento, durante la pandemia, el posparto, gracias a la lactancia materna. No me he vuelto tarumba, y te lo digo de verdad, teniendo una empresa, un equipo, cambiando de ciudad, mucho estrés, mucho cortisol, pero la oxitocina estaba ahí a tope. Cuéntale a las malas madres por qué pasa esto, porque realmente la relación con la oxitocina, pues es como lo que tú dices, no la conocíamos hasta que no llega
el parto y nos dicen, oye, te voy a poner un poquito de oxitocina, ¿sabes? Totalmente, totalmente. Bueno, yo os voy a contar porque me parece maravillosa mi historia con la oxitocina. Es decir, yo durante muchísimos años me dediqué a investigar el cortisol, es decir, la hormona del estrés y cómo bajar ese cortisol, esa tensión, esa inflamación. Y bueno, en el primer libro doy todos los tipos de tips, ¿no? Pero todo el mundo me decía, qué pena que no haya una pastilla que baje el cortisol. Y yo, ya, es una pena. Y le preguntaba yo a mí misma, qué rabia que nadie haya creado esa pastilla que baja el cortisol de forma rápida. Y entonces de repente un día yo acababa de dar a luz a mi tercer hijo, y entonces yo tengo cuatro niños pequeños, y entonces yo estaba en plena lactancia y había una presentación de un fármaco en un hotel en el centro de Madrid, en el Madrid antiguo. Cogí mi coche, que es un coche viejo, Golf, esto lo cuento, vais a entenderlo ahora, coche viejecillo que tiene muchísimos años, que lo llevo por todos lados. Pero me puse como, y también os sentiréis identificadas, después de varios meses en casa, lactancia, los niños pequeños, etcétera, pues ese día me puse como ese tacón, un poquito más mona, te pintas, te pones, ¿no? Mala madrear se llama, María. Esto, pues, total, total, ¿no? Y dije, mira, perdona, pero si salgo de casa hoy, tiro la casa por la ventana. Entonces, con mi coche este viejo, salí, me fui a un parking de estos del centro de Madrid, terribles, en la planta menos 3, salí del parking. Y cuando llegué a la presentación del fármaco, estuve un rato y la persona que estaba cuidando a mi bebé me dijo, Marian, el niño ya te empieza a tener hambre y tal. Y entonces bajé corriendo al parking y pagué. Y cuando estaba llegando a mi coche, yo toda ideal, entre comillas, al lado de mi coche había un cochazo espectacular. Y un tipo con regular pinta me dijo, dame las llaves del coche. Yo creo que él pensó que mi coche era el otro. Y le dije, no, que mi coche es el viejo. Me dijo, me da igual, dame el móvil, la cartera. Empezó a gritar y entonces yo, que no soy, o sea, que decir que soy una persona normal, pero que eso es un horror de situación, y vi que silbaba a otro tipo que estaba en el parking, y entonces yo, con un pico de cortisol a lo bestia, con el corazón que se me salía por la boca, no podía respirar, y en vez de haberle, que es lo normal en una situación como esta, tirar el bolso al suelo, darle todo, irme con el coche, me metí en el coche con todas mis cosas, arranqué el coche, y me fui dando giros por el parking, o sea, como si yo fuera, de verdad te lo digo, había que verme, ¿no? Pero no podía respirar. Y lo único que decía a mí misma es, tienes un ataque de pánico y estás intoxicada de cortisol. Respira, no sé qué. Era absolutamente incapaz de relajarme. Salí en estos parkings que solo con la matrícula ya te detectan y empecé a subir por la Castellana. Voy a respirar y bueno, que me ahogo. Y entonces llamé a mi marido y le dije, me ha atracado, y no sé qué. Y mi marido, ¿pero estás bien? ¿Pero qué te ha pasado? Y yo, no puedo respirar, me voy a morir. Entonces llegué a casa, aparqué el coche, subí corriendo y me dieron al bebé que estaba esperando para comer, que ya empezaba a llorar. Me senté en el sofá y al cabo de un par de minutos entra mi marido y me dice, Marian, ¿qué pasa? ¿Que estás bien? Y le digo, mira, te voy a explicar. Hace unos minutos, saliendo yo del parking, y me dice mi marido, ¿cómo te has relajado? Pero si me acabas de llamar. Y yo, que el cortisol sí un rato, empecé este pico de cortisol tendría que haber tardado 6 horas en bajarme. Digo, yo no me he tomado nada, no me he tomado una pastilla, no he respirado, no he bebido agua, no me he tomado una tila. Digo, ¿qué ha sucedido? Digo, si hace 3 minutos en el parking. Y entonces me quedo mirando al bebé, que estaba enganchado comiendo, y empecé a ponerme nerviosa. Dije, Dios mío, la oxitocina del parto y de la lactancia. Entonces, cuando terminé de comer, me metí en una plataforma que tenemos los médicos y puse relación entre la oxitocina y el cortisol. Y entonces, primer mensaje, cuando estimulas la oxitocina, baja el cortisol. La hora que se me da un flux. O sea, empecé, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío. Dije, aquí empieza mi camino. Aquí empieza, lo he visto. Qué maravilla, entonces, qué historia tan bonita. O sea, es que es maravillosa. Y yo creo, mientras la contabas, Marian, una cosa que me hace gracia, porque claro, la estás contando y me estoy riendo porque la cuentas con mucha gracia. ¿Nos podemos reír de estas cosas, Marian? Nos podemos reír, sí, de estas, claro, cosas que nos pasan. Hay que desmitificar un poco todas estas situaciones de crisis, de depresión y de estado de ansiedad. Bueno, yo cuando cuento mis historias y algunas personales, yo las cuento para que la persona que las escuche se sienta identificada. Yo creo que no hay nada peor que escuchar a alguien de la salud mental o del mundo de la psicología, etcétera, y que cuando lo escuches te sientas culpable por algo, porque entonces ya... Vale. Entonces yo muchas veces, yo me río, yo he tenido situaciones de bloqueo personal, de tener una historia, Laura, en plena pandemia a mí me nace el cuarto chico en pleno confinamiento. Yo era COVID positivo cuando nos confinamos y entonces me hacían pruebas todas las semanas a ver si el bebé estaba bien y tal. Daba luz en abril, pero yo creo que de la situación, mi hijo se enteró que había una pandemia y dijo, de aquí no salgo.
y hasta mediados de mayo, que no había manera que saliera, pero el médico me decía, mira, María, mientras esté bien, no haya problemas y lo tengas dentro, dice, mucho mejor que nazca, o sea, si podemos retrasar el parto, ¿para qué van a nacer ahora? Que no hay camas en los hospitales y tal, ¿no? Y entonces al final, de un bebé que tenía que nacer en abril, acabó naciendo a mitad de mayo. Pero yo recuerdo que salí del hospital con los cuatro niños y a los pocos días pusieron la normativa que, pues, se podían salir X horas por la mañana o por la tarde y máximo con tres niños. Y mi marido era servicio esencial. Y no me acuerdo y te lo cuento. Porque yo estaba bajo mínimos, Laura, bajo mínimos. Una cesárea, me había mandado a casa a las 24 horas porque necesitaban la cama. Por tanto, tenía a los cuatro niños en casa y yo salí a la calle sin parques, que nunca entenderé lo de los parques, por las aceras, que es lo más peligroso, con cuatro niños de 5, 3, 1 y un bebé de una semana. Y recuerdo que iba yo caminando, pues creo que había que llegar a casa a las 7 de la tarde. Yo había salido a las 6, 6 y cuarto, habíamos caminado medio kilómetro y estábamos de vuelta. Y eran las 7:10 y yo veía mi casa al fondo, bueno, donde vivo, pero los niños, vas con uno, el patinete, el bebé, yo iba despacísimo y paró la policía y me dijo, señora, son las 7:10 y va usted con cuatro. Y me eché a llorar, empecé a llorar desconsoladamente. Sí, ay, y entonces, pobre. Señora, usted necesita ayuda. Y digo, no, si supiera que soy psiquiatra y si supiera que soy una persona que estoy apoyando la situación. Y yo, mire, no tengo otra cosa que hacer. Tengo cuatro, no puedo dejar... No, aquí, ¿se lo regalo a usted? Digo, ¿yo qué hago? Pues es que la normativa dice que solo puede salir con tres. Digo, mire, yo la normativa, como comprenderá... ¡Madre mía! Llorando desconsolada, y policía mirándome y le digo... Y le digo una cosa, que de verdad que soy de las personas con criterio en este país de equilibrio emocional. Y mi hijo mayor, que tiene mucha capacidad emocional y tal, le decía a la policía, no le diga nada a mi madre, que lo está pasando regular, déjela. ¡Maravilla! Ya, y entonces el policía, viendo la situación, subió a dos de los niños al coche de policía para que vieran la sirena y tal. Bueno, señora, no se preocupe, ¿de acuerdo? Tardé otros 20 minutos en hacer 200 metros, porque claro, yo vi que la policía seguía dando vueltas y ya me saludaban en plan, esta pobre mujer que ha perdido el norte, ¿no? Bueno, yo creo que a veces también viene bien contar estas cosas, porque yo decía, si esto me está pasando a mí... Y contarlas con una clave que para malas madres es reírnos de nosotras mismas y de situaciones de estrés. Pero bueno, entonces la oxitocina te salvó ese día, Marian. Y a partir de ahí tú has decidido poner en valor la oxitocina. Bueno, es que dije, sí, sí, claro, dije, hay que estimular la oxitocina. Y dije, vale, fenomenal. El 95% de la población, bien porque sea hombre, bien porque no esté en fase de lactancia, no puede entonces estimular la oxitocina. ¿Habría otras maneras de estimular la oxitocina que no fuera con la lactancia? Y entonces, pasado dos años que he leído todo, igual que hice con el cortisol, he investigado todo lo que existe sobre la oxitocina. Y he descubierto, yo no he descubierto nada, pero como ya saben, gente que me escucha, que es que lo investigo, lo estudio, lo analizo, lo traigo, ¿cómo estimular la oxitocina hoy en día si no tienes lactancia? Claro. ¿Cómo puedes estimular la oxitocina? Abrazando. O sea, el abrazo es... Olvidémonos momentáneamente de la pandemia, ¿eh? Pero abrazando. El abrazo, los receptores que se activan, la sensación de sentirte como apretado. Paul Zak, que es la persona que más sabe de oxitocina en el mundo, dice que hay que abrazar 8 veces al día. Y si no tienes 8 personas a las que abrazar, a 1-8 veces. Y luego, segundos. Yo a la gente ahora que la abrazo, como me quedo un ratillo, la gente se queda con un poco, porque claro, entre que nadie te ha abrazado en dos años, de repente llego yo y te abrazo un rato. Hasta que, entonces, la gente le digo, cuando me está abrazando, le digo, no, relájate que esto va para rato. O sea, no. Entonces, te digo, o sea, tenemos que estimular. Nos hemos intoxicado de cortisol en la pandemia, Laura. Total. Porque todas las vías de escape que existían para liberar ese cortisol, la naturaleza, los viajes, quedar con amigos, ir a un partido de fútbol, de tenis, de lo que fuera, todo estaba prohibido. Entonces, ahora mismo, cuando de repente alguien te estimula esa oxitocina, eso ayuda. Si tú estás en una situación de tensión y de repente viene alguien y te escucha de forma atenta, estás estimulando la oxitocina. Si tú de repente, si tú tienes una mascota y te acurrucas con tu mascota, eso estimula la oxitocina. Recibir un buen masaje, relaciones sexuales, la parte más afectiva de las relaciones sexuales, no tanto lo placentero, sino la parte afectiva de la mujer, el abrazar a tus niños, el sentarte con una amiga y reírte a carcajadas mientras os miráis, y ahí ese contacto de que te agarro la mano, ¿sabes? O sea, todo eso es oxitocina, lo que nos gusta. Lo que nos gusta, si es que al final es lo que nos gusta. ¡Qué maravilla! Y claro, mientras te escucho, aparte porque en el libro Encuentra tu persona vitamina lo dices, que eres súper fan de los abrazos, y aparte es
Impresionante leer los estudios que comenta Marian en este libro, de los datos demoledores de las consecuencias, por ejemplo, en bebés cuando no tienen afecto. Y esto entra de lleno con un tema que quiero que toquemos y que nos parecía muy importante a las dos tratar en este podcast de Malas Madres, que era el apego. Porque realmente tú dices, y no solo el apego cuando son bebés, sino luego cuando van creciendo, porque dices que nuestra personalidad es el mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las herramientas emocionales a nuestra disposición. Y hablas de la importancia de que de escuchar a nuestros hijos y a nuestras hijas cuando crecen, de darles mucho amor, mucho afecto, de estar ahí, del apego positivo. Y yo quiero que nos hables un poco de todo esto, ¿no? Y creo que es importante detenerse en esto porque, claro, vivimos también una situación muy complicada para las malas madres, Marian. Tenemos muy poco tiempo, la conciliación no existe, hemos llegado a un septiembre en el que parece que se nos ha olvidado todo lo bueno aprendido en pandemia, estamos volviendo al trabajo presencial, a una locura y a una rueda que gira, gira, gira y muchas veces hace que se nos olvide lo realmente importante, que es el amor, esos abrazos y esos momentos que al final nos dan esa oxitocina que nos hacen ser felices y estar mejor. Háblame un poco qué es el apego para ti, qué rescatarías de ahí para que realmente las malas madres hagan esa reflexión y le dejemos esa parte positiva, ¿no? Que me parece tan importante. Hoy te voy a decir una cosa, Laura, te va a sacar una sonrisa. Mi madre es una mujer pionera en el mundo del trabajo. O sea, ella fue la primera mujer agente de cambio y bolsa, es notario en Madrid, era la primera mujer en la Real Academia de Económicas. Es decir, yo tengo una madre que ha sido la primera en muchas cosas. Éramos cinco, tengo un hermano que falleció, pero cuatro. Y mi madre trabajaba. Entonces yo he nacido con una madre que trabajaba, que viajaba, que venía, que estaba. Siempre tuve sensación de madre en casa. Muchas veces me he preguntado cómo, con la vida que, cómo lo hacía muy bien, se compaginaba con mi padre muy bien. Pero cuando yo empecé a dar charlas de soltera, una de las charlas que daba era la conciliación, porque mi madre me había enseñado tanto, que daba una charla preciosa, que la he dado en varios sitios del mundo. Empecé a tener hijos, no la he vuelto a dar. No he vuelto a ver la charla de la conciliación. Veo la presentación, las diapositivas. Tengo el vídeo grabado de mi presentación en Miami. No la he vuelto a dar porque no creo en ella. No sé mi madre cómo lo hizo, pero yo a día de hoy creo que las cosas eran más fáciles antes porque creo que había un apoyo de familia, había una cercanía distinta a la de ahora. A mí me parece que la conciliación es complicadísima. Entonces yo siempre digo la gran mentira de la conciliación, ¿no? Es Total. decir, y eso que yo vengo de una madre que me enseñó que era posible, pero el día de hoy parece que es una lucha interna. Tú estás trabajando en tu quirófano como médico, estás pensando el DALSI del niño, el que no se olvide la extraescolar, la La carga mochila. mental, la carga mental nos supera. Estás y no estás, estás con los niños y estás pensando, me han mandado este mail del trabajo, me han escrito que necesitan esto, es decir, esa conciliación, gracias a Dios que tenemos esa capacidad de tener esa multitarea mental, porque si no yo creo que esto sería imposible, ¿no? Muchas veces cuando dicen que los hombres tienen que ayudarnos, efectivamente nos tienen que ayudar, pero esa facilidad, y esto es un tema de neuroanatomía, de cerebro hombre, cerebro de mujer. Las fibras que hay entre el hemisferio derecho y el izquierdo de las mujeres son mucho más densas que la de los hombres. Por eso nosotros pasamos del hemisferio derecho al izquierdo con mucha facilidad y da la sensación de que pensamos y hacemos muchas cosas a la vez. Y el hombre, o sea, es como si nosotros tuviéramos las mujeres una red wifi y los hombres tuvieran un sistema telegráfico, ¿no? Un fax. Entonces, pero se enfoca mejor en lo que hacen. Nosotros estamos haciendo algo y estamos pensando en siete cosas. Ellos hacen una cosa y están metidos. Yo me cuento una anécdota de mi marido cuando nos casamos. Estábamos en la cocina, yo preparando toda la cena, venían unos amigos contándole el día y yo le preguntaba a mi marido y veía que hacía pausas cuando hablaba conmigo. Es un chico bastante listo y espabilado, ¿eh? Y me giro y le digo, ¿pero por qué hablas así? Dice, porque cuando estoy cortando el queso y bajo el cuchillo, tengo que dejar de hablar para concentrarme, ¿no? Digo, o sea, por Dios del amor hermoso, ¿no? Que es verdad que Bueno, somos iguales, pero está somos. bien, Pedro, saber que esto tiene una razón Eso es verdad, eso es científica, verdad. ¿eh? Está bien No, saberlo. que muchas veces nos obsesionamos con que tiene que somos iguales en todo, que somos iguales en todo, y que no somos iguales en todo. Esto daría para otro podcast súper interesante, Laura, de cómo funciona el cerebro del hombre y de la mujer. Pero respondiendo a tu historia del apego, a mí me parece un tema apasionante. Yo lo aprendí en el hospital, porque había una psiquiatra en mi hospital que sabía muchísimo de esto y hablaba siempre del apego, siempre del apego. Uno tiene la intuición desde pequeño que claramente la infancia y cómo te han querido es clave. Pero durante estos años, ya más siendo madre y analizando la historia de muchísimos de mis pacientes, me daba cuenta que tú avanzabas en su tratamiento, que le ayudabas a gestionar su ansiedad, su autoestima, sus problemas obsesivos, sus estados de tristeza, su sensibilidad,
Pero había un momento que abrías la puerta de la infancia y que llegabas a las heridas de la infancia, que me hizo plantearme una idea. ¿Amamos como nos amaron? Qué bonito es eso. Es decir, nosotros nos vinculamos, y entonces de esto va todo el segundo bloque del libro. Es decir, la conexión con nuestros padres y con nuestros cuidadores en los primeros años de vida define lo que va a ser el apego. Es decir, la manera en que ellos perciben inconscientemente cómo los quieren y los cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades va a tener un fuerte impacto en la forma en la que se relacionen en la edad adulta, así como en el desarrollo de su personalidad, su capacidad cognitiva, su salud física y psicológica. Es decir, esa infancia, yo lo llamo en el libro, los cimientos emocionales. Nosotros cuando somos pequeños tenemos unos cimientos emocionales, yo digo los ladrillos es la parte más cognitiva y el cemento es el corazón. Es un símbolo que hago yo para que se entienda mejor, ¿no? Esos cimientos emocionales, si están bien formados, van a ayudar a que cuando lleguen los vientos, las tormentas en la edad adulta, sepamos gestionarlo mejor. Si eso está muy deteriorado, si no estuvo bien puesto porque me quisieron poco, me quisieron mal, me sobreprotegieron demasiado, es decir, pues eso va a tener una influencia en la edad adulta. Muchas veces en el psicoanálisis, que yo soy poco partidaria de ello, porque son años y años de terapia en el cual acabas odiando a tus padres porque llegas a la infancia y te das cuenta que tus padres son la causa de gran parte de tus problemas, y es así, porque muchas veces, claro, si esos cimientos vienen determinados, pero no conozco ningún padre, Laura, que conscientemente haya querido dañar a su hijo. Exacto. Cada uno somos. Lo hacemos lo mejor. Claro, entonces si a ti te educaron en un sistema de rígido, de no hay que expresar afecto a los hijos porque eso es una debilidad, no se puede llorar porque eso es una debilidad, tú a tus hijos, a día de hoy, en pleno 2021, le dices no llores porque eso es de débiles, no llores porque eso es de niñas, no llores porque eso es de no sé qué, porque lo has oído en casa de pequeño. Y como escuchaste eso en casa, no permites la expresión emocional de tus hijos. Y esa represión, ese mundo interior, tiene consecuencias en la edad adulta. Porque a la hora de gestionar tu estrés, tu relación de pareja, tu relación con tus amigos o con tus hijos, esto va a ser súper importante. Entonces, si uno me dice, que luego haremos esa conclusión, no, yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser una buena madre, primero analiza cómo fueron tus padres contigo y cómo recibiste tú eso. Es decir, ¿tú te sentías querido por tus padres? ¿Tú te sentías querido por tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo de amigos? ¿Cuántas personas? Yo ahora que trabajo mucho esto en consulta, que he ido caminando con ellos en su desarrollo personal, de repente me dicen, estaba solo o sola en el patio. Llegaba mi cumpleaños y nadie venía. Invitaban a todos menos a mí. Mis hermanos me trataban mal. Mi padre nunca estaba disponible para mí. Y de repente tienes 40 años, 38, 52, y te acuerdas de esas escenas y se te escapa una lágrima. Y dices, ¿pero cómo será posible 50 años más tarde, 40 años más tarde? Porque esos son los cimientos de tu vida. Es decir, entonces cuando nosotras madres tenemos hijos, tenemos que ser conscientes de que tenía una gran influencia cómo les tratamos. Yo quiero lanzar dos mensajes. El primero es que todas hemos pegado un grito en un momento dado, todas se nos han escapado los papeles y no nos sentimos orgullosas de momentos de la educación con nuestros hijos porque somos humanos. Y hay veces que estamos agotados, los llevas a dormir, lavar los dientes. Yo en mi casa es lavar los dientes, rezar, cuento, dormir. Y hay días que dices, pero por favor, entonces a la 24ª vez que lo dices, pues sale ese grito, esa mala cara, ese mal gesto. Pero los niños necesitan saber también que sus padres son normales, es decir, o sea, no somos seres zen, que todo nos parezca siempre bien, porque seríamos seres venidos del futuro o de otro planeta. Pero tenemos que ser conscientes de si estamos todo el día gritándoles, si estamos todo el día enfadándonos con ellos, si estamos todo el día exigiéndoles cosas imposibles, si estamos todo el día negando sus emociones. ¿Por qué lloras? Es que es una tontería, es que para es él, eso, haber perdido su coche, que se le haya roto el pie a su muñeca, que su profesora hoy no le haya dado el caramelo como el resto de la clase, es como para que nosotros, o sea, tiene el mismo impacto en su cerebrito como para nosotros que nos bajen el sueldo un día. Es decir, ellos no entienden los problemas de mayores, pero sus problemas de pequeños son sus grandes problemas. Y si ellos saben que somos puerto seguro como padres, porque llegan y se hayan hecho una herida y le hagamos caso a la herida, y muchas veces hay que decir, pues te doy un beso, por cierto, ese famoso beso en la herida que deja de doler automáticamente, es que es un chute de oxitocina. Sí, que yo muchas veces decía,
mamá, me he hecho daño, se cae por tal, se cae por la escalera, no sé qué, le abrazo, le doy el beso y me dice, ya estoy bien. Que uno dice, pues no debía ser tal herida. Sí era tal herida, pero ese abrazo, ese beso, ese masajito le ha generado la oxitocina. ¿Cuántas de vosotras nos dijeron en el parto que cuando estáis con los dolores del parto, que si el marido te hace ese masaje y te va a tocar, te toca la tripa o te ayuda, de repente duele menos? Porque es ese pico, automáticamente con ese masaje disminuye el dolor. Entonces, que sepamos que muchas veces que uno piensa, si no sirve para nada, sí sirve. A mí me encanta cuando de repente esas cosas que uno las hace de toda la vida, sí sirve, ese besito sirve, ese abrazo en un momento de angustia grande sirve. Entonces, ese apego, entender el apego, va a ser clave para entender los mecanismos psicológicos que hay detrás de la manera de relacionarnos con otras personas, de elegir pareja o incluso de interactuar con nuestros hijos. Entonces, hay muchísimo sobre esto, hay tipos de apego, como están explicados en el libro. Hay un excelente profesional que es un psicólogo, que es Rafa Guerrero, del que me baso, porque él ha estudiado esto en muchísima profundidad y él trata a muchos niños. Y una de las cosas que explico, que es una de las historias que a mí me parece que tiene más fuerza del libro, que es la historia de Champey, está en la página 100 del libro. Champey nos rompe el corazón esa historia. ¿Sabes qué? Yo lloré cuando la volví a leer el libro en la revisión, porque es de las primeras historias que estaba escrita, me eché a llorar yo a lágrima viva de mi propio cuento, o sea, de mi propia historia. Digo, ¿cómo es posible? Yo también lloré con esa historia. Cuéntale un poquito a Malas Madres. Pues alguna de vosotras sabrá que cuando terminé medicina me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil. Es algo que cambió mi vida, fue un punto de inflexión, porque vi el mundo de la prostitución, de la sexualidad, el mundo oscuro, ¿no? Es como si te vas a la parte oscura de la vida, el mundo, esas cosas que te hacen tambalearte, y yo me tambaleé como persona, o sea, había días que lloraba por historias terribles, ¿no? Y entonces yo trabajaba con una mujer que se llama Somali Mam, que fue primero príncipe de Asturias en el año 98, y Somali me llevaba a centros donde tenía niñas que había rescatado de la prostitución o del tráfico de personas, pero eran niñas muy pequeñas, o sea, estamos hablando de niñas de 12, 13, 14 años. Y entonces el caso de Champey es una niña que fue violada en repetidas ocasiones, que fue metida en un prostíbulo donde estaba dentro de una jaula y entraban los hombres y ella no respondía. Entonces hay una historia importantísima en el apego. Hay varios investigadores del apego a lo largo de la historia, John Bowlby, Mary Ainsworth, que son personas que han investigado el apego desde un punto de vista científico. Y una de las cosas que se ha observado es que los niños abandonados, los niños que tienen miedo, cuando se sienten indefensos, se ponen en posición fetal, como se pone un bebé cuando nace, ¿no? Esa posición fetal que todos conocemos. Entonces, cuando yo fui a conocer a Champey, al centro donde había sido rescatada, me encontré con una niña con la mirada completamente vacía. No había nada detrás de esos ojos. Nunca me ha pasado, ¿eh? Nunca lo he vuelto a ver. Y había la nada. Y estaba en posición fetal, balanceándose para adelante y para atrás. Y entonces Somali, la activista camboyana, me había dicho, lleva semanas en una esquina, le dejamos un plato de comida, no se deja tocar, no se deja nada, ¿no? Entonces me dijo, a ver si me puedes ayudar. Pues a mí no se me ocurría nada, ¿no? Pero paramos en un puestecillo antes de llegar al centro donde vendían gomas de pelo, cepillos, y compré varias cositas y me acerqué a ella, me senté a su lado y le señalé, porque no hablaba ya del trauma, había perdido el habla, le enseñé el peine y le pregunté suavemente si me dejaba peinarla. Y mi mensaje no verbal era, te toco sin herirte. O sea, soy la primera persona que te voy a tocar sin hacerte daño. A ti cada vez que alguien se ha acercado ha sido para hacerte daño. Y tu piel, que están todos los receptores de la piel hiperrelacionados con la oxitocina, están todos dañados. Entonces empecé a peinarla, y me sentaba a su lado y de vez en cuando le rozaba la mano. Y me quedé horas, estuve ahí ratos, hasta el día que me marché porque iba al siguiente centro, ¿no? Y me acuerdo, y es una escena que la tengo grabada, yo subida al coche y viéndola al fondo sentada, que yo me despedía con la mano, se saludando y diciéndole adiós, adiós y tal, y ella sentada, y yo con el corazón encogido, y de repente veo que se levanta y empieza a caminar. Bueno, es que te lo estoy diciendo ahora y me echo a llorar. Yo estoy emocionando. Y se me acercó al coche, me bajé del coche, y entonces se abrazó a mí. Y yo, que no sabía, o sea, no sabía qué hacer, porque hay cosas en la vida que da igual que sea psiquiatra, madre, psicólogo o cum laude en lo que sea. Y se me quedó mirando y me dijo, gracias, te prometo. O sea me eché a llorar como una magdalena, y abrazada a ella, y yo decía, bueno, se ha generado el punto de inflexión, ¿no? Y a raíz de eso organizamos un programa para que una persona con la que ella se sentía muy vinculada, todos los días le hiciera un masaje en las manos, le hiciera un masaje en el cuello y se dejara tocar. Entonces esta historia que...
¿Qué te, yo la tenía... te enseñó tanto esa historia, no, Marian? Bueno, me enseñó porque me di cuenta que cuando una persona ha sido dañada, no sabe recibir afecto, no sabe pedir afecto y se aísla. Y me pareció, o sea, me inspiró y lo guardé siempre en mi cabeza como diciendo, dentro de unos años de esto tengo que sacar algo más. O sea, son esas cosas que ves, te dices, ahora mismo no sé gestionarlo, sí, no sé transmitirlo, pero sé que esto es algo. Y que llegará un momento que de aquí yo lance una historia, haga una terapia o escriba un libro. Entonces, efectivamente, el maltrato que más perjudica, lógicamente, es tratar mal, que es maltratar. Te pego, te humillo, no te escucho, te hago el vacío, o te toco mal. O sea, es que para mí como te tocan es clave. Ahora, es decir, en la infancia, tocar a un bebé, que hay mucha gente que le cuesta tocar. O sea, entonces yo todas conocemos gente, o si no somos nosotras mismas, que de repente nos vienen a abrazar y nos cuesta. Yo no soy de esas porque yo soy como un poquito pegajosa, ¿no? Pero hay gente que es que tú notas que sí, le estás dando un abrazo, sí, y que la estás sacando de su zona, sí, de confort. Hay gente que en pandemia ha estado contenta de no tener que abrazar y tocar. Es así. Para mí era un drama absoluto, ¿no? Yo tenía la suerte que tenía a mi pequeño, que algún día le haré sus receptores de oxitocina, que le he desgastado en la pandemia, de tanto abrazar. Yo también. Ahora digo que es muy intensa, pero normal. Si es que, ¿sabes? Digo, está todo el rato pegada a mí, normal. Normal. Porque, pero y esto lo explica muy bien Rafa Guerrero en su libro. Cuanto más les tratas con cariño y cercanía en la infancia, más de independencia sana tendrán en la edad adulta. Si tú pretendes que sean independientes desde que tienen 2 años y vayan solos y no te pidan nada y no necesiten nada, ojo, cuidado, porque son personas que en la edad adulta no saben recibir ayuda, no saben pedir ayuda. Entonces, a veces no pasa nada por decir, oye, es que necesito estar con ellos. Yo, de hecho, una de las cosas que hago en casa, he decidido que es un... Yo tengo un hijo que sufrió unas quemaduras y estuvo muy malito. Y una de las cosas que sucedió es que de siempre decía, yo solito. Lo primero que aprendí a decir después de mamá, papá, era yo solito. Es decir, y a mí, yo ya con mis pequeños conocimientos en ese momento, sabía que era lo contrario. La gente decía, qué suerte, qué independiente, se viste solo, esto de nada, se quita el pañal, se no sé qué. No. Yo sabía que eso no era bueno, porque era un mecanismo de defensa. O sea, tú te acercabas y decías, no, ¿quieres que te dé comer? Yo solito. Entonces, una de las cosas que hice para tratar todo su tema de las quemaduras fue, poco a poco, me ha costado muchísimo, ¿eh? O sea, es masajearle. Yo he comprado un aceite de estos de caléndula que recomiendan y todas las noches, mientras les cuento el cuento, le hago un masaje en las manos, que es donde se quemó y donde tiene las lesiones. Entonces, él le encanta y es su ratito y aprendió a relajarse. Y entonces, ahora ya es otra lapa, ¿no? Ya, otra lapa en la familia. Pero que enseñemos a nuestros hijos... Y a veces, si nos cuesta, que si por la noche estás con ellos, cógeles de la mano, tócales un poco. Las manos es un sitio súper bueno, incluso los pies, si no te produce tal, pues no te da un poco de dentera. Mientras te escucho, Marian, se me viene a la cabeza dos cosas. Por un lado, que queremos ser todas las malas madres, madres vitaminas, como tú dices en el libro. Y ahí entonces, claro, por un lado está, cuando son pequeños, ese debate entre dejarles llorar, atenderles siempre, el debate entre sobreproteger y mimar, que tú nos digas un poco dónde estamos. Y luego, por otro lado, porque como a mí me encanta tu visión de las madres vitaminas, de lo que cuentas, que aparte yo también leí mucho sobre Winnicott, sobre ser una madre suficientemente buena, cuando realmente a lo mejor no lo hemos hecho bien porque no hemos tenido el conocimiento o porque venimos influenciadas por la educación que nos han dado y por cómo hemos sido amadas nosotras mismas, como tú eres de las que nos hace sentir culpable, es decir, por un lado, ¿qué hacemos si estamos en la fase? Porque las malas madres que nos escuchan, hay malas madres que están en la fase de apego, de crianza, y entonces, ¿cómo se debaten entre sobreproteger y mimar? Y luego, cuando si a lo mejor son más grandes los niños y sentimos que a lo mejor ese apego no ha sido tan consciente o tan sano, ¿cómo hacer ahora que son un poco más mayores? ¿Qué nos dices aquí como consejo en estas dos fases? A ver, yo creo que lo primero es saber que es lógica esa duda. Y que no siempre la solución es la correcta. Yo que más o menos sé del tema, hay mil veces que digo, ay, bueno. Pero cuando son pequeñines, sobreproteger
a veces es adelantarte a sus necesidades. Entonces, en el cerebro hay dos zonas súper importantes. Una es la corteza prefrontal, que es la zona que me ayuda a tomar decisiones, a medir el riesgo, a controlar mis impulsos. Es la zona que nos hace un poquito seres superiores. Y es esa zona que está profundamente inmadura en los bebés y en los niños, y hasta los 15 años empieza a madurar de verdad. Y luego está la amígdala, que es el centro del miedo. Si tú tienes un niño que está en el parque y está dudando si subirse o no subirse al columpio. ¿Me subo o no me subo? Al balancín, al columpio, al tobogán, al que sea. Su amígdala está diciendo, cuidado, miedo. Y la corteza prefrontal, que es la que está midiendo el riesgo. El miedo está en la amígdala y el que mide el riesgo está en la corteza prefrontal, que es profundamente inmaduro. Si yo como madre me acerco y le digo, aquí no, cuidado, y le bloqueo la corteza prefrontal, lo que queda es el miedo. Es decir, si yo me paso la vida bloqueando su corteza prefrontal, es decir, su zona de medir el riesgo, lo que queda es miedo en su vida, porque lo único que funciona es la amígdala. Entonces me diréis, ¿entonces qué hacemos? ¿Les dejamos que se tiren por un puente, que se tiren por el tobogán? Pues ese es el límite. Es decir, hay veces que hay que estar muy cerca, van caminando por el borde, porque sabéis todas que siempre es, no hay idea buena, ¿no? O sea, es ese sitio peligroso que hay, ahí es donde se han subido. No se pueden subir a un banco. No, hay que irse a la punta de la esquina donde corre el riesgo su vida. Entonces, ¿qué es lo que yo suelo recomendar? Seguir y ver qué les hace, dónde les dirige su intuición, dónde les dirige sus... Porque a veces te darás cuenta que hay niños que ni se suben a un tobogán, que ni se suben a un columpio, porque es tal el miedo que eso les produce que no hacen absolutamente nada. Y otros que no tienen miedo a nada, ¿no? Yo tengo un hijo mío que en la piscina este verano, uno o dos, y digo, no, pero en ese momento los manguitos, el tal, el cual, ¿no? Y el otro en plan, mamá, los manguitos, no me los he puesto. Es decir, cada uno iban haciendo la personalidad. Conocemos a los niños observándoles, pero estando cerca y sabiendo lo que van haciendo. Entonces, es un equilibrio. Los niños nacen profundamente dependientes de nosotros. A medida que se van haciendo mayores, dejan atrás esa dependencia para ganar en autonomía. La clave es llegar a ser autónomo habiendo sido muy dependiente. Para eso es, yo te observo, yo te sigo, ellos saben que estoy ahí. Yo ayer veía al de un año, estábamos en el campo, se puso a caminar, me giró la cabeza y digo, bueno, ¿este hombre dónde se va? Y yo detrás iba, y entonces de repente yo veía que como él sabía que yo estaba detrás, él seguía caminando, entonces sube, baja, se sube, va a un árbol, tal, no sé qué, y en un momento me escondí, y entonces me escondí detrás de un árbol, giró, vio que no estaba, y ya, ¡mamá! ¡Mamá! Y entonces ya sales, aquí estoy. Entonces, es decir, ellos saben que tú estás, pero soy plenamente consciente que en un mundo donde sobreproteger es adelantarte a sus necesidades, y eso es lo que no se recomienda. Es bueno que ellos pidan las cosas y que a veces se negocie, las edades son distintas, pero lo malo es que ellos den por hecho que siempre estás ahí para cosas que no son las necesarias para la supervivencia, sino que son cosas que ellos podrían pedir y luchar por ellas. Es un equilibrio muy difícil, Laura, y yo entiendo que hay muchas madres que no lo saben, pero que si son muy pequeños y todo el mundo te dice que dependientes de ti, que mimado, solo quiere estar con su madre, no te preocupes, es bueno, o sea, es lo normal. Si es que lo normal es, si es esos niños que les da igual irse con el vecino que con el de arriba que con el de abajo, pues tienen esa capacidad quizá de expansión, pero lo normal y lo lógico es que un niño lo que quiere es estar con su madre y que cuando viene otro y le coge en brazos no quiere estar con ese otro, y más si está su madre cerca y que se lance en plancha a su madre. Y cuando son más mayores y entran en juego también las redes sociales, Marian, que sé que también hablas de eso y hablas, dices una frase muy bonita que dices, evita las pantallas y entra en modo offline de vez en cuando. Las cosas buenas suceden en la vida real. La virtual se basa en gratificaciones instantáneas. ¿Qué hacemos esos adolescentes que prefieren la vida a través de las pantallas y nos cuesta llegar a ellos? Bueno, el problema es que el adolescente, por definición, es una persona que se va descubriendo y de repente ya no quiere esa dependencia de sus padres, sino que lo que quiere es descubrir si forma parte del grupo, si gusta a los chicos o a las chicas, si está a la altura físicamente, si su cuerpo se va desarrollando en torno a los cánones en ese momento que son los necesarios, si estás aceptado en las redes sociales y formas parte de ese entorno guay, de tu cole, de tu grupo, de tu barrio, de tu edificio. Entonces es un momento de crisis para muchos de ellos y es un momento donde todos, inclusive estoy segura de las que me estáis escuchando, que somos conscientes de algún momento a los 14, a los 15, a los 18 o a los 22, pero que uno dijo, ay, de repente esa época de mi vida no la recuerdo muy buena, porque es algo muy frecuente, es un momento complicado. ¿Qué pasa? Que la red social te da una gratificación instantánea y es como
una tragaperras emocional. Si tú te sientes solo, y tú eres un adolescente de 15 años, que estás ahí, que no te acabas de gustar, que tu voz ha cambiado, que físicamente eres una chica y tu cuerpo no te está encantando porque eras ideal de cuerpecín y ahora de repente te has empezado a desarrollar y no te ves. La gratificación instantánea, ese tragaperras emocional, clon, clon, no te preocupes, estoy aquí, hay un grupo, me meto en las redes sociales, maqueo, photoshopeo mis fotos y entonces tengo tantos likes. Entonces, mi identidad está más en base a lo que me dicen las redes sobre mí que lo que yo pienso sobre mí. Entonces, ese momento tan importante de identidad, de crecimiento personal, se ve apagado porque las redes tienen mucho más importancia. ¿Qué recomiendo yo? Que todo lo que podamos evitar las redes en esos momentos lo hagamos. Es muy difícil porque estos ya tienen el teléfono en su casa, pero que no duerman con redes sociales, que los teléfonos se quedan fuera de la habitación, sufrirán, pero te lo agradecerán. Yo tengo ahora varios chicos, que de estos muy enganchados, que hemos hecho varias técnicas y que lo han agradecido. ¿Por qué? Porque el cerebro, la corteza prefrontal, se satura con mucha pantalla. En el boom de desarrollo de corteza prefrontal, en ese momento de la adolescencia, que es clave para controlar impulsos, para gestionar bien el mundo hormonal, el tema sexual, ¿no? Porque si no estamos en un mundo que nos perdemos, porque todo va a base de gratificación. La pornografía, que está haciendo tantísimo daño a los jóvenes. Entonces tienes la pornografía, Instagram, YouTube, todo, y la corteza prefrontal deja de desarrollarse de forma adecuada. El cerebro del ser humano funciona con un mecanismo que se denomina use it or lose it, o lo usas o lo pierdes. Cuanto más estimulamos algo de nuestro cerebro desde fuera, véase Google Maps para orientarme, peor funciona la zona de orientación de mi cerebro. Si yo todo lo que utilizo para frenar mi angustia, para frenar mi rabia, para controlar mis impulsos, es la pantalla, cuando yo necesite gestionarme a mí mismo, sin pantalla no puedo. Imagínate que tú de repente eres de los que estás esperando para el autobús o utilizas la pantalla para relajarte y de repente te das cuenta que te has olvidado el teléfono. Pero te has olvidado el teléfono 20 minutos, que en 20 minutos te lo traen. Esos 20 minutos estás con ansiedad. Qué fuerte. Porque parece que no tienes el mecanismo rápido para aliviar esa ansiedad o estrés que te produce la vida. Y a los jóvenes hay que enseñarles a enfrentarse a la vida. Nosotros, y los jóvenes especialmente, pero nosotros también, cogemos el teléfono cuando estamos aburridos o estamos estresados. Y hay que enseñarle a los jóvenes, ojo, y nosotros también, a saber gestionar el aburrimiento, porque el aburrimiento es la cuna del asombro y de la creatividad. Cuando tú estás aburrido un rato, empieza a tener ideas. Oye, ¿y si hago esto? ¿Y si monto esto? ¿Y si hago, llamo a este? ¿Y si...? Pero si no tienes aburrimiento, nunca crearás nada. O sea, nadie ha creado, ningún inventor, filósofo, Aristóteles, Platón, Newton, nadie ha creado nada en un momento frenético de hiperactivismo o delante de una pantalla. Todos los aspectos lo han creado por debajo de un árbol viendo que caía una manzana, paseando por los jardines de Arquímedes en Atenas. Es decir, en un momento de pausa del cerebro, de repente, clink, se enciende la bombilla. Y el otro lado es el estrés. Cuando tú estás estresado constantemente, la pantalla notas que te alivia, te peleas con tu marido y de repente te metes en el baño y de repente los niños están gritando, te metes en el cuarto y te metes en Instagram. Y de repente es como que te sientes aliviado. Está diseñado para ser así. La luz, la dopamina que genera, la corteza prefrontal como se activa, alivia. Pues a los jóvenes, que son mucho más inmaduros a nivel de desarrollo cerebral, esto les influye muchísimo. Qué brutal eso que cuentas. Esto me conecta con... Tenemos un proyecto muy bonito que se llama La Hora de Cuidarse, Marian, y que precisamente trabaja para que las mujeres, las madres, no nos olvidemos de nosotras mismas. Y este mes de octubre, Odil Rodríguez de la Fuente nos invitaba a pasear por la naturaleza, a buscar la quietud en esa hoja que encontramos, en ese momento del agua en el río, ¿no? Es decir, a saber mirar más allá, para eso tan importante que tú dices, que es conectar con la vida, ¿no? Y aquí, además de ser esas madres vitamina y de tener que trabajar todo esto, que son retos que se nos están poniendo muy complicados porque todos estos estímulos como las redes sociales, la pantalla, complican mucho el día a día, que seguramente eso no lo tenía tu madre o mi madre, conectamos con nosotras mismas. Y yo quiero, antes de ir al cuestionario rápido final que hago siempre a las invitadas, que me hables un poco de eso, ¿no? De que cuando somos madres, nos pasa a todas, nos olvidamos de nosotras mismas, de ese amor propio, porque si tenemos que amar, también tendremos que amarnos a nosotras mismas, ¿no, Marian? Y de también de lo que tú hablabas, ¿no? De cómo nos tocamos, de la parte de la sexualidad cuando llega la maternidad, que está olvidadísima, Marian. Cuéntanos algo de esto para que no nos sintamos tan solas.
Yo me acuerdo en uno de los momentos de lactancia y tal, que fuimos, que no sé si fue una boda o algún evento, y recuerdo una amiga mía que estábamos hablando y me dijo, qué pena, no te ha dado tiempo de hacerte las uñas para la boda. Y entonces pensé, las uñas. O sea, a mí me parece que las uñas, cuando eres madre, es un concepto imposible en mi caso, porque se me saltan, porque no tengo tiempo. Yo me las pinto justo en el momento que salgo de casa, cuando no hay niños, y se me secan lo que se pueden en el coche. Voy así, agarrada, y entonces intento que se me seque, ¿no? Y luego llego y ya se me han saltado. Entonces ya no me las pinto. Y muchas veces me doy cuenta que las madres, que esto es muy propio de la mujer, del hemisferio derecho, que somos cuidadoras, nos olvidamos de nosotras. O sea, de repente la gente, tú ves a una madre, y a mí me ha pasado muchas veces, y dices, es que no me ha dado tiempo, pues ir a la peluquería a cortarme el pelo, irme al médico a revisarme de algún tema desde hace mucho tiempo que tengo que ir, pero que no me ha dado tiempo. Es decir, estás tan pendiente de los demás que no te dedicas ese tiempo a ti misma. Y yo creo que es súper importante que como mujeres sepamos primero en qué momento y aceptemos en qué momento estamos a nivel hormonal, sea que estamos, que somos mujeres que hemos dado, que tenemos los niños pequeños, pero ya estamos fuera de la parte maternal de pañales, biberones, lactancias, o que somos de esas mujeres que tenemos los niños adolescentes y estamos en un momento que no conectamos con nosotras mismas, que estamos en la menopausia. El otro día presenté, bueno, una presentación de una crema, de una crema cosmética, y yo fui a hablar de la menopausia, ¿no? Y entonces hablábamos de ese momento tan poco hablado que genera tantos tabús. Ojo, que hay mujeres que están casi 40 años en menopausia, es decir, que es que esto no es un destino terrible, ¿no? Pero bueno, es otro momento de la vida. Y que el cuerpo te cambia. Y entonces tú estás a punto de tener el bebé, o sea, te quedas embarazada, tenías un cuerpo, de repente tienes otro, que te cambia mucho durante el embarazo, de repente tienes otro, y encima para colmo salen en las redes sociales mujeres que dan a luz y al siguiente día aparece. Entonces eso hace mucho daño, porque tú sigues X meses más tarde con los kilillos, con la tripilla, con, bueno, pues con lo que es, ¿no? Y la gente te dice, pero no has ido al gimnasio, pero con lo bien que te vendría al gimnasio, pero apúntate a no sé qué, a no sé cuántos, cambia la alimentación, y tú dices, pero vamos a ver. Entonces sí que creo que como mujeres en algún momento del día, aunque sean 15 minutos para nosotras, que pueden ser para meditar, para escuchar música, evitar en ese momento las redes, porque las redes distorsionan, que en ese momento te pongas un peeling en la cara y te pongas una cremita o te pintes el ojo, es decir, algo para ti, que cierres la puerta, o una lectura. Yo soy muy de la lectura, ¿no? A mí me encanta. Entonces, y te sientes a leer, o algo que te genere muchísima. A mí a veces cojo álbumes de fotos, que me encanta y me relaja un montón y me divierte, ¿no? Pero algo que sea sin pantalla y solo para ti, para generarte un bienestar a ti misma. Efectivamente, la sexualidad, yo creo, Laura, es un tema que en el libro yo digo una frase, y es que la sexualidad, hay una parte que es el marketing de la sexualidad, ¿no? Que uno ve las series, parece que las mujeres somos unos robots venidos del futuro, y una no sé, muchas veces no se siente identificada con lo que ve, con lo que le dicen, ¿no? Y mujer tiene que sentir, tiene que hacer, tiene que buscar, tiene que vestirte. Y uno dice, ¿pero qué mujeres son esas o qué mujer soy yo? Entonces, una cosa que digo en el libro es que no conozco a ninguna mujer que le hables de sexualidad y que automáticamente no tenga un pensamiento que se le activa. Puede ser dolor, puede ser miedo, puede ser herida, puede ser muchísimo placer, pero es algo que no nos deja indiferentes. Es decir, la sexualidad es algo muy íntimo de la mujer que está ahí, que a veces lo tenemos disociado del amor, otras veces solo lo podemos asociar al amor, a veces lo tenemos puesto como algo doloroso, a veces es como una losa porque no consigue uno disfrutar lo que le gustaría y sabe que debería disfrutar más, y que parece ser que todas las amigas disfruta muchísimo y ella es la única que ha mentido, lógicamente, pero que no disfruta desde hace un tiempo, desde que fui madre. Entonces yo recomiendo que con alguien bueno, con un ginecólogo bueno cercano, una matrona, un psicólogo de confianza, una psiquiatra, si puede ser mujer yo lo recomiendo, pero si no, pues porque creo que entre mujeres este tema se habla mucho mejor, que una lo exponga, porque luego llega la menopausia, que ahí sí que es un momento que es terrible, en el sentido del cambio hormonal, ¿no? Y si uno ha llevado bien su sexualidad y la ha sabido encauzar de una forma sana, es mucho más probable que entonces lo viva de forma sana y no lo sufra tanto, ¿no? Es lógico que la mujer, después de la lactancia, no quiera, y durante la lactancia, la parte sexual no le apetezca, y es súper lógico. Es lógico que te duela y que no te apetezca y que tengas una cierta tensión, que te cueste volver a adaptarte al mundo sexual, que como mujer eso pues te genere, y eso si lo puedes hablar en pareja ayuda mucho,
porque hay hombres, pues lógicamente que es un mundo aparte, porque ellos lógicamente ni se embarazan ni tienen hijos. El otro día, esto, mi cuñado me matará, es mi cuñado y mi cuñada, ella dio a luz en un parto de estos, yo tengo partos horrorosos, horrorosos, ¿eh, Laura? De estos terribles, ¿no? Pero mi cuñada fue al hospital, empujó 3 veces y salió la niña monísima, ¿no? Y entonces en el chat, mi cuñado, pusimos, ¿qué tal todo? Y mi cuñado, pues soy yo agotado. Y entonces le digo, ¿por qué? Y dice, hombre, mi mujer estaba tumbada y yo estaba de pie. Y entonces, dice, muchísima gracia, porque digo, es genio y figura, ¿no? Luego le llamé y me dice, Marian, es agotador. Dice, las mujeres sufrirán, pero lo de los hombres en el parto, digo, mira, es que no tengo palabras para... Y la adoro, es de las mejores personas que he conocido en mi vida, pero el otro convencido de, es que a los hombres... Y se da cuenta de nuestro rol tan importante, ¿no? Yo, bueno, totalmente digo, pero bueno, o sea, no, me hizo mucha gracia. Que intentemos hablar de esto, seamos sinceras en la parte sexual. Es decir, ¿cómo es mi sexualidad? ¿Es un tema tabú para mí? ¿Tú no sabes la cantidad de gente, Laura, que por toda mi historia en Camboya, yo le pregunto a todo el mundo, a todas las mujeres que tengo en consulta, si alguien alguna vez les ha hecho daño? ¿Te sorprendería la cantidad de mujeres que me dicen, pues mira, un vecino, un tío abuelo, un primo, y de repente alguien, y entonces cuando tú tocas de forma inadecuada a nivel sensual, sexual o afectivo a un niño o a una niña de pequeño, eso marca de forma súper potente. Hay formas de sanarlo, pero desgraciadamente es más frecuente de lo que parece. Se habla menos de lo que parece. Yo a mis hijos les he hablado de esto, bueno, los dos de ellos son muy pequeños, pero saben, hay cosas que no se pueden permitir, ¿no? Pero ha habido mucho, demasiado abuso, sobre todo por gente cercana, ¿no? Te diría que me parece que el 80 o el 90% de los abusos es familia. Muy alto. Es un porcentaje es familia, muy alto. Familia o vecino. Entonces, no es una persona que pasaba por la calle, que es lo que uno se puede imaginar. Pero muchas veces, y que sí, y aquí lanzo un mensaje. Tenía yo un capítulo de 30 páginas escrito sobre el abuso sexual y lo tuve que quitar, que el libro se quedaba muy largo. Si alguna vez tu hijo o tu hija te cuentan algo, aunque te parezca surrealista lo que te están diciendo, es que el profesor, es que el abuelo, es que el primo me ha tocado, ante la duda, siempre escúchale y dale muchísima veracidad a lo que te está contando. Y luego confirma, habla, pero de primeras no diga, mira, esto seguro que... Porque en los traumas sexuales es tan doloroso el trauma en sí como el segundo trauma, que es no sentirte comprendido por las personas que más te quieren. Entonces, ante la duda, hace unos meses una amiga mía me llamó para decirme que su hija le había dicho que en unas circunstancias un primo le había estado haciendo una serie de cosas, ¿no? Y entonces ella me dijo, es imposible, María. Y le dije, escúchala, escúchala. Dile que qué horror que vas a hablar y que te cuente, que te cuente. Y yo me fui a su casa y resultó ser verdad. Pero lo que la niña más agradeció, niña con 9 años, fue, mamá, gracias por creerme, porque tenía miedo de que no me creyeras. Entonces, que en esto, que al final somos madres y tenemos hijos y queremos cuidarles, saber que esto a veces puede pasar y ante todo escucharles. Bueno, hablas mucho de, en el libro de Encuentra tu persona vitamina, de ese momento de acompañamiento, ¿no? Y de la importancia de que los niños y las niñas sepan que estamos ahí y que les estamos escuchando cuando es algo es importante, más si es algo así, ¿no? Yo me quedo también con esta parte que has dicho, que es muy importante que seamos sinceras con nosotras mismas, que hablemos de la sexualidad sin culpa, sin tabúes, intentemos luchar con esa educación que nos han dado, que seguramente no ha sido tan libre en este tema, y que espero que las generaciones futuras sea mucho más libre, para que las mujeres no nos sintamos mal encima cuando no disfrutamos a nivel sexual, ¿no? Y que nos cuidemos, como dice Marian, saquemos ese ratito para lo que sea, porque tenemos que cuidarnos, porque ha venido un septiembre que nos ha dejado a todas bastante, bastante estresadas y muy cansadas, porque se hace muy complicado llegar a todo. Y con esto vamos al cuestionario rápido final. Son 10 preguntas, Marian, que tienes que contestar medianamente rápido para conocerte un poquito más. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas? Uy, dar gracias a Dios por tener a mi marido y a mis hijos. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje de la maternidad? Que es mucho mejor de lo que yo pensaba, que se disfruta mucho más, pero que es agotadora. El yin y el yang de la maternidad, Marian. Total, total. ¿Cómo consigues ser una madre vitamina cada día? Mis hijos son los que generan la oxitocina, que baja el cortisol de mi trabajo.
Y entonces soy tan consciente de ello que busco conectar con ellos todo lo máximo que pueda. Qué bonito. Encuentra tu persona vitamina está lleno de historias preciosas, como la de tu amigo Rodrigo, como la de Juan, que es maravilloso y es ejemplo claro de que te pasen cosas buenas. Eso lo van a tener que descubrir leyendo el libro. Pero la historia de un paciente que más te ha marcado, ¿con cuál te quedarías hoy? La historia de los hermanos López, que es una historia basada en hechos reales. Son unos hermanos que los trato a todos y que los rescaté en un momento emocional durísimo, que habían perdido a su padre y a su madre. Y el hermano mayor me pidió, como hermano mayor, que ayudara a todos sus hermanos, y me los trajo a todos. Y los he ido siguiendo a lo largo de la vida, los que se han ido casando, los que han ido teniendo hijos, los que han ido trabajando, y son como familia para mí a día de hoy. Los quiero muchísimo y me hacía mucha ilusión que estuvieran en el libro. Qué bonito. ¿Qué es lo y que... te voy a decir otros, sí, perdóname, sí. Te voy a decir otros, porque si no, Fran y Pilar, que es el amor a primera vista, que es el caso amor a primera vista, son uno de mis mejores amigos. No sé, no es su nombre, pero si alguien conoce, sabe por qué he puesto estos nombres, pero la historia es verídica. Ellos se enamoraron a primera vista, se vieron una vez y se volvieron a encontrar años más tarde. Y en ese tiempo no se habían visto y casi ni hablado. Y él le pidió matrimonio después de verse. Y es un caso, son íntimos. Soy madrina de uno de sus hijos, no te digo más. O sea que yo digo que el amor a primera vista no existe, pero cuento su caso. ¿Qué es lo que más preocupa a las madres que te llegan a consulta? Si tuvieras que elegir dos, tres cosas. Lo que más preocupa, la primera es que no llegan, sensación de culpabilidad, sensación de que no estás bien en ningún lado, sensación de que te estás perdiendo la infancia de tus hijos o la adolescencia de tus hijos por tu trabajo, pero que sabes que profesionalmente eres válido en un aspecto o que tu familia necesita tu dinero, y esa inquietud de encontrar el equilibrio y saber que esto es lo que más me preocupa, que no lo estás haciendo bien. O sea, la mujer que viene, la madre que viene me dice, lo estoy intentando hacer de la mejor manera posible, pero creo que no lo estoy haciendo bien. Y esto es lo que más se repite. ¡Guau! Wow, increíble. Creo que ahora mismo nos hemos identificado todas las que escuchamos en este podcast. Tiene que estar esta pregunta, aunque sea una pincelada. ¿Cómo alejarnos de esas personas tóxicas no vitamina? Y a ti no te gusta llamarlas tóxicas, pero ¿cómo alejarnos para que nos entiendan? Madres que me escucháis, es tóxico es por el efecto que producen en nosotras, porque nos suben el cortisol. Yo siempre digo que si se pueden gestionar, bien, pero si son personas que estás agotada, no puedes con tu alma, estás con los niños, viene, opina de la educación, opina de que si estás dando el pecho, no estás dando el pecho, si estás dando biberón, no estás dando biberón, cómo le estás educando, el tipo de colegio que le llevas, que puede ser... Todo el mundo debe estar pensando en su suegra. Yo tengo una maravillosa, pero es el concepto, ¿no? Pero muchas veces son esa cuñada, esa amiga, ese jefe, esas personas del entorno que te juzgan, que no te buscan entender, sino que buscan o criticar o dar su opinión, ¿no? A veces hay que alejarse. Y a veces yo hablo mucho del impermeable psicológico. Es decir, un impermeable, esto hablaba mucho con mi padre, que es de donde te resbalen las cosas que te sucedan. Que cuando estés con esas personas, digas, yo me he puesto el impermeable y las cosas me rebotan, me resbalan, pero no entran en mi corazón. Y hablo de otra cosa en el libro, que se llama, te estoy haciendo unas respuestas larguísimas, pero bueno, que se llama la flecha emocional. Que yo digo, si 10 es crisis, es decir, estás intoxicado de cortisol en tensión, y 0 es paz, si estás en más de 7 sobre 10, no te expongas, cuídate. Es decir, si tú notas que estoy a punto de romperme, no te expongas con personas que te afectan, que te toxifican, cuídate, baja al 4, al 3, al 2, y si tienes que ver a esa persona por alguna razón, espérate a estar mejor, porque si no, ese día todo te va a afectar mucho más, física y psicológicamente. La importancia de lo que decía al principio María, en el estado de ánimo, y para eso conocernos mucho. Un libro que recomiendas a las madres que no sea ninguno de estas dos maravillas. Mira, hay un libro de Meg Mecker, Padres Fuertes, Hijas Felices, y lo tienen en todo, en madres, sí, en padres. Uh-huh. Me chifla, me parece que es la bomba. El libro de Rafa Guerrero, Educación Emocional, que tiene de inteligencia emocional, que es maravilloso. Y déjame ver. Y luego hay un libro, es un poco complejo, pero o sea, hay una autora italiana que es psiquiatra que se llama Mariolina Cerrotti, que tiene varios, y tiene uno sobre, que se llama Erótica y Materna, que es sobre el desarrollo de la mujer. Es un poco elevado, a mí me ha encantado, pero es un poco elevado. Y luego tiene otro más sencillo que se llama La familia imperfecta y la pareja imperfecta, que es cómo somos imperfectos y que a veces hay que aceptar la imperfección para ser felices. Pero así, para si uno busca, y luego hay otro buenísimo, es que claro, ahora
Te voy a decir en orden. Si es para educar niños pequeños, el de Rafa Guerrero. Si buscas entender el cerebro de tus hijos y que te ayude un montón, hay un libro de Daniel Siegel que se llama El cerebro del niño. Maravilloso. Y luego tiene, en para adolescentes, Tormenta cerebral. Espectacular. O sea, estos son los que recomendaría. Y luego, para educación global, MECMECE, que tiene padres fuertes, hijas felices, para madres con hijos, padres con hijos, y que son divertidísimos, entretenidísimos, un clásico y que ayudan un montón. Y Mariana es la biblioteca andante, Pedro. Me encanta. Has hablado de felices, de padres felices. ¿Qué es la felicidad para Marian? Bueno, yo digo que la felicidad es conectar con lo bueno que tiene cada día. Es decir, no es tanto aspirar a que quiero ser feliz, sino que cada día yo aprenda a disfrutar de lo bueno que me pase y gestionar lo malo de la mejor manera posible. Qué importante, ¿verdad? Porque seguro que tenemos muchas más cosas que nos hacen felices en el día a día. Y dos últimas. ¿Cómo dar la patada a esa pesada culpa que es como el eje fundacional de este Club de Malas Madres y la que nos persigue a todas? ¿O cómo vivir con ella mejor? No sé, ¿qué nos dices, Marian, de la culpa que ha entrado también, que has hablado de ella? Bueno, yo creo que toda madre, a día de hoy, por en algún momento se ha sentido culpable, porque ha gritado a un niño, porque está trabajando y entonces llega tarde a la función de Navidad o la función del niño, porque todos los niños traen todo marcado el primer día de colegio y a ti no te da tiempo de marcarlo todo porque no te quedaba forro y lo forraste a las 3 de la mañana. Es decir, creo que toda madre en algún momento se ha sentido culpable de que hay algo que no hace bien. Pero lo importante es que tu hijo se sienta querido. Si tu niño se siente querido por ti, olvídate de la culpabilidad. Mira, hay una frase que mi padre me dice desde pequeña, que la he pensado mucho ahora. Yo tenía 6 años, 8 años, 10 años, 14, 20, 24, y a día de hoy que me dice, ¿te sientes querida por tu padre? Y yo siempre decía, pero papá, ¿cómo no me voy a sentir querida por ti? Tal. Pero me lo ha hecho toda la vida. Y ahora pienso, y cojo a mis niños y les digo, ¿sentís queridas por vos, queridos por mamá? Y dice, pero mamá, ¿por qué me haces esta pregunta? Y digo, no, os la voy a hacer como me la hizo a mí mi padre, le llamamos papi a mi padre, como me la hizo el abuelo. A mí toda la vida, ¿no? Es decir, si tus hijos se sienten queridos por ti, saben que tú estás ahí y que si en algún momento el trabajo o las otras labores que tienes que hacer porque tienes más hijos, porque tienes una enfermedad y no les puedes atender como te gustaría, porque hay problemas económicos y no puedes llegar a final de mes y que ellos tengan lo que a ti te gustaría que tuvieran. Muchas veces explicarles desde el cariño y lo que no les puedas cubrir, porque lo que no tienes, por el tiempo que no tienes, en el rato que estés con ellos, quita el teléfono. Por ejemplo, yo ayer por la tarde, que mi marido tenía que ir a trabajar, me metí con ellos en el cuarto a jugar. Tenemos carreras de coches, lógicamente, pero en mi casa. Ahora soy una experta en vehículos de 4 ruedas, o sea, tengo casi como de cortisol y de la oxitocina, nunca lo imaginé, ¿no? Y entonces me hizo gracia porque me dijo uno de mis hijos, mamá, tienes que jugar con nosotros, pero no puedes contestar el teléfono, no puedes llamar a nadie, ¿tal, no? Entonces, yo lo sé porque cuando estoy jugando con ellos no tengo el teléfono. Estuve 2 horas y entonces cuando por la noche les dije, ¿qué es lo mejor del día de hoy? Los dos mayores dijeron, mamá, que haber jugado contigo, ¿no? Pero hay veces que no puedes, o sea, a veces que la vida no te da, ni me cae aquí, que no piensen las malas madres, que es que yo aquí soy la madre, que es que hay un montón de... Esta semana pasada, septiembre ha sido, como bien dices, Laura, un mes horroroso y ha habido días que he llegado tarde, que ha habido mucho problema de pacientes por tema de secuelas del COVID y entonces he tenido que ir a hospitales. Hay días que llego a casa muy tarde y mis hijos me han dicho, mamá, es que no te hemos visto hoy, ¿no? Y ahí te queda esa frase como una daga. Total. Pero por otro lado te vas a ir al hospital y estás con un paciente que está fatal y entonces es que es esa lucha que yo creo que nos acompaña. O sea, creo que si no nos acompaña es porque el mundo ha cambiado tanto, tanto, tanto que creo que yo ni lo veré. Me siento tan identificada con ese día que te dice mamá no te he visto y al otro día es como lo mejor que me ha pasado en el día estar contigo y siempre ahí estamos en esa línea todo el día. Y ha sido una maravilla escucharte. Queda una última pregunta, pero con esa vamos a cerrar porque... nos has dado un regalazo de podcast, primer episodio de esta segunda temporada. Lo malo es que lo pones muy arriba, María. Luego va a ser difícil igualar, pero bueno, que quiero cerrar con el último consejo. Si de todo lo que nos has enseñado, de todo lo que nos llevamos hoy guardado en nuestro corazón y nuestra alma y vamos a poner en práctica todos esos consejos, ¿qué te gustaría que quedara en este cierre de podcast para las malas madres, María? Que yo creo que la maternidad es un regalo, o sea, ser madre es un regalo, pero es una aventura. Y también tenemos que ser conscientes que en el siglo XXI nos han educado a controlarlo todo.
O sea, tenerlo todo, las extraescolares, los niños, tal. Parece que todo tiene un manual, hasta cómo poner un pañal, hasta cómo poner un chupete, cómo sacar de los aires, etc. Que a veces también nos dejemos llevar por nuestro instinto de madres, por nuestra manera de querer, y que si nos apetece querer con locura, que queramos con locura. Que no hay nada en esta vida como dejarse la piel con el corazón. Que falta más corazones de oxitocina con patas. Y que si nosotras que somos madres demostramos que desde nuestra maternidad nos damos con oxitocina con patas, entre nosotras como madres, con las amigas, con nuestros padres, con nuestro marido, con nuestros hijos, pero sin miedo a expresar cariño, yo creo que este sería un mundo mucho mejor, porque el mundo lo hacen las mujeres que entregan su corazón. O sea, creo que las mujeres que cuidan, las mujeres que dan su vida por crear una sociedad, por formar a sus niños, por enseñarles a amar, estamos haciendo un mundo mejor. Qué bonito. Y ahí eso conecta con nuestra lucha social, que es valorar la maternidad, valorar los cuidados, ponerlos en el centro, porque la pandemia nos ha demostrado que es fundamental y que sin los cuidados no hay vida posible ni sostenible en el tiempo. Y no pongamos frenos al amor, lo ha dicho Marian, así que oxitocina para todas, para terminar. Y ahora, en cuanto que terminéis de escuchar esto, abrazad a quien tengáis cerca, a ver a quién toca. Y por favor, Laura, la próxima camiseta, oxitocina, algo con la oxitocina. Me tienes que poner la oxitocina en una camiseta. Oxitocina Power, firmado por Marian Rojas. Me encanta. Mil gracias, de verdad, ha sido un placer. Te mando un abrazo virtual y espero que pronto te lo pueda dar en persona, porque te agradezco mucho. Sé que tienes, pues como todas, una vida de no parar y has hecho este huequito para las malas madres, que yo sé que lo van a agradecer infinito. Ya verás. Gracias.